Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va ahí con esos días de cuarentena? Se están empezando a ser pesados, ¿verdad? Un día tras otro, en estas cuatro paredes, no tanto nos están limitando. Pues tenemos que ser más fuertes que nunca y vencer la batalla y no dejar que esta situación nos haga que seamos más sedentarios y tenemos que ser totalmente al contrario. Y justamente ahora, más que nunca. Es muy importante que ahora empecemos a movernos cuanto más, a idear, a tener imaginación y originalidad para poder seguir haciendo el ejercicio en nuestras propias casas. Así que, por eso, os voy a hacer este directo, que es un vídeo para realizar ejercicios de movilidad para todo el cuerpo. Espero que lo veáis entero, ya que al final voy a dar una reflexión sobre estos días y sobre la importancia del movimiento. Los ejercicios son unos 24 más o menos, y haremos 10 repeticiones de cada uno de ellos. Vosotros descansaréis el tiempo que sea necesario cuando vayáis a hacer este ejercicio, este vídeo, pero yo lo voy a hacer todo del tiro, ¿vale? Son ejercicios de movilidad, por lo que tampoco nos requieren un gran esfuerzo. Lo ideal sería que lo repitieseis al menos dos veces al día, y este vídeo va especialmente dirigido a esas personas mayores que tienen mayor limitación para moverse por sus casas, para todos esos estudiantes que ahora están cada vez más sentados en las sillas, que están empollando cada día para poder sacar sus exámenes, para aquellos trabajadores que se han tenido que adaptar a las circunstancias y ahora hace que su trabajo también sea más sedentario. Así que no me enrollo más y vámonos. El primer ejercicio, como bien hemos dicho, vamos a empezar por los pies y hacemos levantamientos hacia arriba y hacia abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasamos al siguiente ejercicio, que son giros hacia afuera. Vámonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vámonos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasamos a la rodilla. Vamos a hacer flexo-extensión. Es decir, extenderla y flexionarla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a subir las rodillas para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Aquí, a pesar de que hemos levantado la rodilla, lo que han estado trabajando han sido nuestras caderas, ¿vale? Muy bien. Pasamos al siguiente, que es unir y separar rodillas. Entonces nos salimos un poquito de la silla y 1, 2, 3, 4, 5, 6, venga, vamos, 7, 8, 9, 10. Ahora muy bien, ya basta de silla, vamos a levantarnos durante un momentito, ya que vamos a realizar un poquito de extensión de cadera, ¿vale? Entonces nos colocamos aquí y vámonos para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos trabajar 10 con cada pierna o podemos hacer 10 repeticiones alternando piernas, ¿vale? Aquí es importante, pues, como siempre os menciono, el no arquear demasiado la espalda, pero tened tranquilidad porque estos ejercicios son muy seguros, ya que son un poquito exigentes, así que está dirigido a toda la población. Vale, nos volvemos a sentar y ahora lo que vamos a realizar es meter y sacar culo. Son movimientos también de cadera. Eso, para que me entendáis, sería movimiento, sacar culo, meterlo, ¿vale? Sería como si quisiéramos balancear nuestra cadera. Entonces, vámonos. Podemos hacerlo sentado, pero para que sea más visual, lo voy a hacer de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si fuese sentado, para que lo vieseis, sería así. Muy bien. Vale. Vamos a pasar al siguiente ejercicio.
Ahora vamos a inclinarnos para los lados, ¿vale? Sería, nos colocamos la mano aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vale, estamos terminando ya con las primeras tandas. Hacemos rotaciones de tronco, es decir, giro hacia un lado y hacia otro, sin mover nuestro culete de sitio. Entonces, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, la mayoría de los ejercicios que hemos hecho hasta ahora son de miembro inferior. Todavía, a ver, subiba. Ah, ya. Y ahora vamos a pasar al miembro superior. Estos ejercicios son muy, muy, muy importantes, ya que lo que menos se mueve cuando estamos sentados, las piernas. Entonces, son las que más necesitan moverse cuando pasamos mucho tiempo sentados. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, nuestra columna lumbar. Así que, trabajarlo muy, muy duro. Vale, vamos al siguiente, que sería ya con los brazos, subir y bajar los brazos hacia el frente. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El siguiente ejercicio, brazos hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos que vamos a echar a volar, y 10, muy bien. Vale, ahora lo que vamos a hacer es extender los brazos hacia atrás, sencillo, vamos a tocar para atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy cariñoso. Vamos a abrazarnos y a extender los brazos, tal que así. 1, 2, 3, 4. Practicando ahí para cuando salgamos de esta cuarentena, abrazar a todos nuestros seres queridos. Vamos a abrazar a cualquiera que se nos cruce por la calle. Y 10, muy bien. Vale, ahora el siguiente ejercicio va a ser para nuestra escápula, ¿vale? Para esos homóplatos, para esas paletillas, como también llamamos muchas veces, que son siempre las que muchas veces nos duelen y decimos tenemos un dolor justamente debajo de la paletilla, ¡ah!, y acudimos al fisio. Pues vamos a movilizarlas, porque toda articulación de nuestro cuerpo quiere moverse y esta no es menos. Así que voy a colocar de lado para que me veáis bien y lo que vamos a hacer es unir paletillas y sacarlas. Unir paletillas y sacarla. Imaginaros que tenéis un billete de 500 euros entre vuestras paletillas y queréis agarrarlo cuando echáis los brazos hacia atrás. Así que seguro que apretaréis muy, muy, muy fuerte. Y listo. Muy bien. Vale. Ahora vamos a flexionar y extender los brazos. ¿Vale? Entonces, vamos. 1, 2, 3. Aquí estamos trabajando el codo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con energía y con ganas. Que sea un ejercicio suave no significa que no lo hagamos con ganas, totalmente al contrario. Vale, ahora lo que vamos a realizar sería, ya bajamos desde el hombro al codo y ahora a las muñecas. Vamos a hacer flexo-extensión de muñeca, simplemente movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? También, ¿cuánto tiempo pasamos con la muñeca frente a las teclas del portátil? Encima del ratón, sujetando el lápiz. Pues hay que trabajar las manos, las muñecas, los dedos, como cualquier otra articulación del cuerpo. Vale, la siguiente sería giros, igual que hemos hecho con los tobillos, pues con la muñeca. Primero hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora para adentro, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Y 10. Muy bien. Ahora, esos músculos de los deditos que tanto teclean, que tanto escriben, que tanto subrayan los libros, pues vamos a trabajarlo. Así que lo que vamos a hacer ahora es abrir y cerrar las manos. Fuerte, con energía. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Terminado ya el brazo, lo que vamos a trabajar ahora es nuestro cuello. ¿Cuántos dolores de cuello tenemos al cabo del mes por estar frente a la pantalla del teléfono móvil? Que ahora es cuando más se aumenta el uso del teléfono móvil porque tenemos más tiempo libre. ¿Cuánto tiempo dedicamos para ver series de Netflix? ¿Cuánto tiempo dedicamos para hacer trabajos por ordenador? Muchísimas horas. El cuello se queda muy rígido mirando a una pantalla. Así que vamos a darle el movimiento que quiere. Vamos a empezar. Arriba y abajo, decimos que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora vamos a mirar para los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora el siguiente van a ser orejitas buscando el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vosotros estos ejercicios, hacerlo a vuestro ritmo. Estos ejercicios tenéis que hacerlo en el rango de movimiento que podáis hacer sin dolor, evidentemente. No forzar más de la cuenta. Y si tenéis dolor, ya estáis tardando en ir a visitar a vuestro fisioterapeuta. Ahora no, evidentemente, porque la situación no lo impide. Pero si tenemos un número de contacto, pues llamarle, preguntarle y que él será el que más os va a poder ayudar en esta situación. Ante el dolor, siempre acudir a un profesional. Seguimos, que ya nos queda muy poquito. Hemos ya tocado oreja con hombro y nos queda el último ejercicio. Es un ejercicio gracioso porque hay que sacar papada, así que se nos va a quedar a todos unas caras increíbles. Pero bueno, vamos a trabajarlo y sería tal que así. Echa la cabecita para atrás, teniendo la mirada al frente. Me voy a poner de lado para no ser tan ridículo haciéndolo. 4 y 5. Muy bien. Sí, señor. Y con esto habremos completado todo el vídeo de ejercicio de movilidad, que es completísimo. Y esto es la base de lo mínimo que tenemos que hacer. De ahí para arriba. Así que enhorabuena a todos los que estáis haciendo este tipo de vídeos. Enhorabuena y gracias sobre todo a los que estáis compartiendo todas las publicaciones, los que apoyáis esta causa tan bonita como es incentivar el movimiento en las personas, darle un gran valor a la fisioterapia y intentar ayudar a un mayor número de personas con su difusión de este tipo de contenido. Así que, terminando ya este vídeo, solamente os quiero hacer una reflexión leyendo un libro que es Control su destino, de Tony Robbins. Y en él he leído hoy que hay dos cosas fundamentales para vivir. Una es ser feliz y eso lo podemos conseguir simplemente sonriendo. Aunque tú no tengas ningún motivo para sonreír, la risa, la sonrisa, la carcajada es lo que más va a causar un cambio de chip en tu cerebro. Si no, pruébalo. Intenta reírte sin más y verás cómo se te inunda por dentro una sensación de bienestar. Pruébalo. Unas cuantas veces al día y verás cómo cambia tu mentalidad acerca de todo esto. Y la segunda es que el envejecimiento no depende de los años. El envejecimiento viene por la falta de movilidad. Así que cuanto más nos movamos, más jóvenes seremos. Y cuanto más nos movamos, más vida. Así que a moverse mucho y a vivir. Hasta luego.